Mira, en principio estamos muy contentos porque cada vez que nos juntamos los trabajadores es un motivo de alegría, y sobre todo más hoy porque es un encuentro de unidad de muchos sectores, de diferentes trabajadores, de sectores privados, de sectores públicos, así que las expectativas son muchas, las expectativas es marchar, es mostrarnos, es que nos vean a los sin nombre, y que podamos estar en la calle y que el gobierno comprenda que es necesario que discuta lo que pretende llevar adelante, que no es nada más ni nada menos que un ajuste brutal contra los trabajadores y trabajadoras. Queremos estar presentes, queremos mirar a los ojos cuando aprueben sobre todo los anexos del préstamo, del crédito, del endeudamiento, digamos, porque eso es lo que nosotros estamos solicitando que se modifique. Las condiciones de este endeudamiento, que son brutales, que no es más ni nada ni menos que una transferencia de los recursos de los trabajadores a los grupos concentrados. Lo que creo que todos los trabajadores coincidimos y es lo que es necesario que se haga público son las cláusulas de este endeudamiento, digamos, las condiciones. Porque en realidad después la provincia venía en un proceso de endeudamiento, la nación viene en un proceso de endeudamiento que va a ser necesario discutir, pero creo que hoy lo que están tratando de instalar son condiciones, son las condiciones estas de digamos, bajar salario, el ajuste es lo que viene. Tenemos solamente en educación, siempre lo decimos y no nos cansamos de repetirlo, más de 1.200 trabajadoras y trabajadores precarizadas. Ayer estábamos discutiendo con, no le adeudan a trabajadores de la Subsecretaría de Transporte salarios de 5.000 pesos mensuales, ya es vergonzosa la situación. Y si a esto le sumamos un ajuste, digamos, creo que los trabajadores tenemos que unificar criterio y avanzar para ser escuchados en esto. La vigencia de los proyectos, digamos, hay algunos que están bastante desfinanciados. De hecho, nosotros tenemos un proyecto de un grupo grande de gente y hace desde mayo que no nos están, digamos, transfiriendo los fondos que nos deberían transferir. El otro día me comunicaron, bueno, que se habían quedado desfinanciados, lo asociaban un poco a todos los gastos que han tenido en la campaña, digamos, el Estado, y que posiblemente a principio del año que viene comience. Pero es cierto, el tema del desfinanciamiento, aunque sea temporario, tiene una repercusión fuerte, porque la gente tiene planificado trabajos de campo, trabajos de laboratorio. Hay becarios que están trabajando asociados a esos proyectos intensamente y nos pueden suspenderlo de un día por otro. Entonces, volvemos a lo que era clásico en la época de los 90, donde la gente ponía fondos de su bolsillo para poder desarrollar los proyectos de investigación que tenían en curso. Es lamentable porque realmente después de haber desarrollado una dinámica muy activa que permitió un crecimiento muy bueno de CONICET, en este momento en algunos casos se han paralizado varios proyectos. Está claro que los trabajadores estamos en contra de la reforma, que son ajustes, y hoy estamos ganando la calle en unidad, todo el conjunto, trabajadores estatales, trabajadores privados, en virtud de lo que la mesa de unidad sindical ha planteado, y la verdad que hemos llenado la calle de Rawson. Vos fijate lo que es esto, es histórico. Van a hipotecar a la provincia de Chubut en virtud de lo que pretenden aprobar. Los gobiernos están atravesando una seria crisis que nosotros tememos que nos vayan a arrastrar a nosotros. Por eso, justamente, eso también venimos acá, por los compañeros que están desocupados, por los estudiantes, por los compañeros de las organizaciones sociales que vienen luchando para ser escuchados por el gobierno nacional, porque no hay ninguna red de contención social para que quede en la calle. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo.